Recientemente, la Cruz Roja Filial El Loa recibió nueva implementación de infraestructura y material técnico por parte de la Municipalidad de Calama, en el contexto de los proyectos de implementación y mejoramiento para la sede, que presta ayuda a las comunidades en situación vulnerable, con el fin de mejorar sus capacidades para hacer frente a eventuales emergencias, catástrofes y desastres. Nosotros como institución somos agradecidos de la Municipalidad de Calama porque anualmente ellos hacen una subvención especial en el sentido por el trabajo que prestamos a la comunidad. Y no estamos ajenos a que el año 2022 se nos hizo un aporte de 15 millones de pesos de subvención en la cual se invirtió, ya se entregó la rendición en control. Tenemos el certificado de que está todo ok y eso significa porque todo se hace a través de factura, por lo tanto es muy transparente. Y todas las cosas que nosotros entregamos como ítem para comprar se cumplieron al pie de la letra, por lo tanto estamos muy contentos y muy agradecidos. Con la entrega de esta implementación se buscó fortalecer las capacidades de ayuda de la institución, destacando el aporte de insumos médicos, equipamiento necesario para esterilizar herramientas e infraestructura nueva. Tenemos una nueva cocina tipo americana, que quedó muy linda, espectacular. Dentro de eso se pintó la Cruz Roja al interior y exterior de la Cruz Roja con un trabajo con dos empresas, tanto para la pintura como para la remodelación de la cocina. Y se compraron sillas de ruedas, se compraron un nuevo DEA, un monitor, se arregló el vehículo, que es la camioneta, la mantención. Junto con eso se compran todo lo que es implemento de insumos médicos e implementos también para el autoclave, que es para esterilizar todos los productos que se utilizan en nuestra sala de procedimiento policlínico. Muebles de cocina, también muebles de oficina y enseres de oficina. Por lo tanto, esta inversión que se hizo con este aporte que hace la municipalidad es muy bien utilizado y eso obviamente que está dentro del proyecto de implementación, fortalecimiento de la labor que hacemos para dar una mejor atención a aquel que lo necesita. Además, los voluntarios de la Cruz Roja se han capacitado en emergencias de intervención en eventos masivos, aportes que servirán en caso de emergencia en los que la Cruz Roja pueda prestar ayuda.